Bueno, de principio muy agradecido por la invitación a ABC Ingeniería, el ingeniero Walter Sánchez. Yo que, bueno, lo que voy a explicar o lo que voy a exponer en la ponencia es más experiencia que algo, una parte técnica, ¿no? En esta parte espero no cansarles mucho, pero voy a hablar un poquito de cómo se ejecutan los proyectos de electrificación rural en Bolivia, específicamente en el departamento de La Paz, porque cada departamento en Bolivia tiene es peculiar, ¿no? Sus características son diferentes, ¿no? Entonces, en ese aspecto me voy desarrollando algunas experiencias de cómo se producen o desarrollan los proyectos de electrificación rural, que al final son redes de distribución en pequeña escala, ¿no? Porque no se atiende mucha cantidad de usuarios, ¿ya? Esa sería o la diferencia que yo asimilo entre una red de electrificación rural y una red eléctrica, ¿no? Bueno, de antemano siempre es bien importante hablar de la reglamentación. Ante toda nuestra reglamentación siempre está lo que es la constitución política del Estado de mi país, Bolivia. También está lo que es la ley de electricidad y sus reglamentos. También están lo que son los reglamentos básicos de preinversión, ¿ya? Que son parte de estudios de diseño de técnicos de preinversión, ¿no? Entonces, esos reglamentos o esos manuales de elaboración de proyectos de electrificación rural son los que definen el lineamiento para el desarrollo de un buen proyecto, ¿ya? También tenemos lo que son la norma boliviana, que son estándares constructivos en niveles de tensión que se manejan en el área rural, por ejemplo, es en 24.9 y 14.4. También tenemos lo que es 34.5 kilovoltios, ¿no? Ahora, este es un flujograma del proyecto, de cómo se desarrolla o tiene que desarrollarse la elaboración de un proyecto, ¿ya? Voy a ser un poquito específico en mi región, que es el Departamento de La Paz. Seguramente este flujograma se aplica a todos los departamentos de mi país, Bolivia, pero voy a ser solamente específico en mi experiencia en el Departamento de La Paz, ¿ya? Se basa principalmente en la identificación de un estudio o una necesidad que se tiene, ¿no? En todo caso, como estamos hablando de electricidad, sería suministrar energía eléctrica a una determinada comunidad o a un determinado número de beneficiarios, ¿ya? Entonces, se basa fundamentalmente en un derecho fundamental que establece la constitución política de mi país, que todos los bolivianos deben tener acceso libre a lo que es agua potable, alcantarillado y entre otras electricidad. También está lo que es gas domiciliario y telecomunicaciones, ¿no? En ese sentido, los gobiernos centrales y departamentales, uno de esos a los que represento, que es el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, han priorizado la diversificación de redes eléctricas, ya que para todo o toda todo todo ser humano se considera un derecho humano, ¿ya? Después tenemos lo que es la elaboración de un estudio de diseño técnico de preinversión. Entonces, para nosotros poder ejecutar un proyecto de electrificación rural, tenemos que hacer un estudio de diseño técnico de preinversión, ¿ya? Ese estudio técnico de preinversión básicamente consta de 13 capítulos, ¿ya? Está lo que es generalidades, descripción del área de influencia del proyecto, que es muy importante en mi región, por lo menos. Está lo que son objetivos y alcances del proyecto, y entre otros, ¿no? Que voy a ir desarrollando de a poco, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 1 tenemos las generalidades que nos llevan a una justificación del proyecto, donde nos dice que todo proyecto nace como respuesta a satisfacer una necesidad de una determinada población, ¿no? En todo caso es el suministro de energía eléctrica. Y este suministro de energía eléctrica conlleva beneficios. Uno de los beneficios más importantes que he notado en mis años de experiencia es la educación, ¿ya? Porque quieran o no, un suministro de energía eléctrica lleva a desarrollo. En cualquier aspecto nos lleva siempre a
a mejorar la calidad de vida, ¿ya? Como capítulo 2 está lo que es la descripción área de influencia del proyecto. Particularmente mi departamento en el al cual estoy haciendo énfasis tiene una característica bien especial, por ejemplo, en la cual si pueden ver aquí, casi el 60% es Amazonía. Si alguno de ustedes han escuchado hablar de Bolivia, del departamento de La Paz, tal vez se imaginan que es netamente altiplánica, pero no. El departamento de La Paz es casi en su mayor parte de la región, corresponde a la Amazonía, ¿ya? Después tenemos lo que son valles, hay una parte que son valles, denominamos valles bueno, que están al norte del departamento y valles que están en el sur del departamento. Y también tenemos lo que son los yungas, por ejemplo, esta parte o este municipio o esta región de mi departamento es bien peculiar porque el terreno es demasiado accidentado, ¿no? Y esas consideraciones nos conllevan a, bueno, tener estructuras de tensión, ¿no? Elevar el costo del presupuesto porque las estructuras de tensión son mucho más caras que las estructuras de paso, ¿no? Después tenemos lo que es el altiplano sur y el altiplano norte, ¿no? Donde el terreno es casi netamente plano, ¿no? Después nos vamos, estamos en el mismo capítulo que es el capítulo de descripción de influencia del proyecto, donde aquí les muestro, por ejemplo, algunas fotitos donde se ve la peculiaridad de mi terreno o de mi departamento, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el altiplano sur, el altiplano norte, que es en aspecto demográfico o ubicación geográfica es casi netamente plano, ¿no? Después tenemos lo que son los valles, que es un poco accidentado. Después está esta zona que les comentaba, que es la zona de los yungas, ¿no? Que es netamente accidentado, ¿no? Entonces es algo peculiar el departamento que estoy mostrando o estoy desarrollando, porque esas consideraciones siempre nos van a ir. Bueno, no va a ser tropiezo, sino van a salir algunas un poco de dificultades en el tema de elaborar el proyecto, ¿no? Después está lo que es la parte de la Amazonía, que es también netamente plana, ¿no? Después, en el capítulo 13 se desarrolla lo que son los objetivos y alcances del proyecto, ¿no? Entonces, como objetivo general es el propósito de entregar un suministro de energía eléctrica, ¿no? A una determinada comunidad, que en la determinada comunidad hay determinado número de usuarios y entre otras cosas más, ¿no? Otros beneficios más que se puede hacer con el suministro de energía eléctrica, ¿no? Como un comentario, por ejemplo, en mis años de experiencia que llevo desarrollando proyectos de electrificación rural, un comentario sería, por ejemplo, hay gente que vive ya más o menos, que no ha salido de su comunidad o de su provincia, que tiene más de 50, o bueno, está alrededor de 50, 60 años, y no hasta esa etapa de la ejecución de un proyecto no han llegado a conocer lo que es la electrificación o una luz de un foco, puede ser incandescente, LED o fluorescente, ¿no? Esa es una satisfacción que uno se lleva, ¿no? Al realizar proyectos de electrificación rural, ¿no? El agradecimiento de los usuarios, ¿no? Después, en el capítulo 4, se desarrolla lo que es el estudio del mercado y su demanda, en el cual se desarrolla planillas de carga, proyecciones de la demanda, los gastos mensuales que genera el usuario con y sin energía eléctrica, ¿ya? Después, en el capítulo 5 está lo que son la disponibilidad de recursos energéticos locales. Por ejemplo, hay provincias que pueden tener o se puede hacer redes de electrificación o pueden tener micro o redes aisladas con un recurso hídrico, se puede hacer microcentrales hidroeléctricas, ¿ya?
que pueden abastecer comunidades que no sean muy grandes, chiquitas, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos innovando una microred de 500 KBAs para una comunidad, ¿ya? Entonces, porque no el acceso a las redes muy lejos y todo, ¿no? Se hace esa evaluación, ¿no? Entonces, dependiendo mucho del recurso energético local que se tenga en el municipio o en la provincia, se va haciendo una evaluación, pero generalmente la gente quiere una red eléctrica. No es tan amigable para ellos, por ejemplo, en el área rural, lo que he visto, un panel solar, digamos, o un recurso, por ejemplo, un generador a diésel, ¿no? Chiquitito, ¿no? De 5 KBAs, todo eso, ¿no? Ellos prefieren la continuidad del servicio, entonces siempre se van a lo que es una red eléctrica, ¿ya? Entonces aquí hay unos grafiquitos de la disponibilidad de recursos naturales que hay en mi país, que se pueden aprovechar dependiendo de la posición geográfica del municipio o de la comunidad que esté interesada en la densificación de redes eléctricas, ¿no? Después de hacer la evaluación, se hace un estudio de generación con diferentes técnicas disponibles. Por ejemplo, como les comentaba, se puede hacer una generación con microcentrales hidroeléctricas, se puede usar un recurso solar, se puede usar un recurso eólico, recursos provenientes de la biomasa, recursos geotérmicos, después está lo que es el gas natural, ¿no? Y al final, el victorioso o el que va a ganar siempre de estos estudios de generación o distribución de energía eléctrica, en esta situación siempre va a ser la red eléctrica, ¿no? Pero como comentario, les comento que el recurso solar, lo que son paneles fotovoltaicos, funciona, ¿ya? Algún otro comentario, mi experiencia es, por ejemplo, hicimos un proyecto de electrificación en un municipio que se llama Marco Pongo. La gente, la comunidad tenía, digamos, 30 habitantes. De esos 30 habitantes, había uno que tenía luz, y esa luz provenía de lo que era un recurso solar, paneles fotovoltaicos. Y el cómo se subvencionaba, imagínense, en la comunidad no hay luz, pero hay telefonía, hay internet, y ellos chateaban, usaban el Facebook, todo. Y el que tenía el panel solar era pues el más privilegiado, porque tenía su banco de baterías, y lo que hacía la gente era venía y cargaba su celular. ¿Y cuánto le pagaban? Le pagaban, a ver, no sé, hablando, si hablamos en una moneda que me puedan entender, podría ser más o menos, a ver, como un centavo de dólar o dos centavos de dólares, más o menos le pagaba por cargar su celular, y ellos ya tenían acceso a lo que es internet, WhatsApp y entre otras cosas, ¿no? Entonces, para ellos era desventajoso porque no conocían la tecnología. El señor que tenía su panel fotovoltaico conocía la tecnología, el conversor, su banco de baterías, todo, y los otros no, tenían una desconfianza. Entonces, el día que ya les llegó la red de electrificación, se sintieron contentos, hicieron fiesta, ¿no? Y ya le dejaron de un lado a lo que era el otro, ¿no? Generaba recursos, ¿no? Con su panel fotovoltaico y cargaba celulares, ¿no? Después pasamos a lo que es el capítulo 7, lo que es ingeniería del proyecto, la cual contempla lo que es un diseño eléctrico y un diseño mecánico. Es bueno, yo veo de buena forma lo que este congreso, porque nos están llevando a maneras más fáciles de hacer lo que es la ingeniería del proyecto. En mi país todavía algunos proyectos se van realizando con hojas destacadas, se va haciendo el relevante topográfico, se va dibujando planos en AutoCAD, después se hace el diseño mecánico con tablas y fórmulas de Excel, ¿no? Entonces, es conveniente estos seminarios o estas conferencias para dar un salto a nuevas tecnologías que nos faciliten la ingeniería de proyectos de electrificación rural, en mi forma perceptual, ¿no? En mi forma de ver eso, ¿no? Ya que estos, de alguna manera, facilitan la recopilación de información, ¿no? Es más rápido, ¿no? El procesamiento de escritorio también es mucho más rápido. Bueno, ¿no? Después de eso, se selecciona la alternativa técnico de mínimo costo, ¿ya?
de todos los la evaluación que se hizo del recurso hídrico, solar, eólico o algún tipo, puede ser recurso geotérmico, como les comentaba, siempre o casi siempre se van a lo que es la red eléctrica. ¿Ya? Entonces, de esa red eléctrica se hace una evaluación. Por ejemplo, tenemos algunos indicadores de costo-eficiencia para la elaboración de proyectos de electrificación rural. Por ejemplo, aquí hay algunos indicadores que se los muestro. Por ejemplo, en el área andina o lo que es el altiplano, se puede usar un margen inferior al 95% con un intervalo de costo-beneficio por familia de $1,000. Entonces, lo que hace el proyectista es saca el número de usuarios, saca la cantidad de materiales, cuánto le cuesta por kilómetro. Y si ya está en ese margen, por ejemplo, de costo-beneficio, lo que yo puedo gastar en implementar o construir una red de electrificación por usuario está por este margen superior de $1,600, el proyecto es viable, se podría considerar que es viable, ¿ya? Eso considerando eso por la topología de la comunidad o del área de influencia, eso para la zona andina. En cambio, para la zona de los valles, donde es un poquito más accidentado el terreno, el costo va subiendo. Por ejemplo, en la zona andina era $1,607. La zona de los valles es 1,620, ¿no? Entonces va subiendo un poquito por la accesibilidad del terreno o los caminos también, ¿no? Lo interesante también es que, por ejemplo, en lo que es la zona del trópico o lo que es la Amazonía, el costo-beneficio por usuario que nosotros manejamos llega casi más o menos a los $3,000. Eso por la accesibilidad del terreno, ¿no? Por los caminos, que no hay muchos caminos, y porque en estos lugares, por ejemplo, la operadora establece que no se debe usar postes de eucalipto, sino postes de hormigón, ¿ya? Entonces eso va cambiando nuestra situación y hay que hacer otro análisis, ¿no? Por eso el costo-beneficio que se usa o el más alto que tenemos es de casi $3,000 en la zona de en la Amazonía, ¿ya? Después está lo que conlleva a determinar cuánto nos costará nuestro estudio de un proyecto de electrificación rural. Por ejemplo, tenemos un análisis de precios unitario, donde tenemos costos directos, costos indirectos, cargos adicionales, costos financieros, ¿ya? De eso sale un costo unitario. A ese costo unitario se le coloca lo que es la utilidad y de ahí sale lo que es el precio unitario, ¿no? Se saca precio unitario de cada ítem con sus incidencias que ya les he comentado, y se saca un total de todos los ítems y se elabora un presupuesto general, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo de incidencia de los costos de un sistema eléctrico, donde la mayor parte de esas incidencias corresponden a los materiales, ¿no? Después está lo que es la mano de obra, está lo que son equipos y maquinaria, herramientas menores, beneficios sociales, impuestos, gastos generales y la utilidad, ¿no? Y estas son tablitas de Excel que manejamos nosotros para generar análisis de precios unitarios, un presupuesto general, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una estructura, es un seccionador, ¿ya? Que tiene la siguiente cantidad de materiales, tiene la mano de obra, tiene el equipo a manejar, están los gastos de materiales, la utilidad, gas general, sí. Y de ahí nos genera un precio unitario, ¿no? Y por la cantidad del ruteo que hemos hecho de nuestro proyecto de electrificación rural, podemos llegar a un monto de proyecto, ¿no? También es bien importante manejar estos precios referenciales. Por ejemplo, esta es una tablita del Viceministerio de Electricidad de mi país, que nos dan valores aproximados que podemos manejar. Generalmente, puede ser un alcalde de algún municipio, nos puede preguntar, yo necesito hacer el montaje de una red eléctrica de 10 kilómetros, entonces, más o menos cuánto nos puede costar. Entonces, con estos indicadores podemos evaluar o darle un pantallazo de cuánto puede costar una red eléctrica, ya sea en 24.9, en 34.5, monofásico, trifásico, ¿no?
Por ejemplo, a ver, aquí en la zona andina el valor máximo para una red trifásica cuesta 22.500 dólares el kilómetro, ¿no? Entonces son indicadores, estos indicadores pueden variar, ¿ya? Pero hacen una referencia bien interesante para que nosotros podamos estimar o imaginarnos cuánto nos podría costar una red eléctrica, ¿no? De distribución en el área rural, ¿no? Después está el capítulo 10, que es parte de una evaluación financiera, donde ahí interviene lo que son, se ve este punto de la evaluación financiera que es netamente privada. Entonces, si el proyecto fuera privado, se evalúa lo que son las inversiones, depreciaciones, tarifas, cuánto me costaría una operación y mantenimiento, todo eso, ¿no? Después está la evaluación socioeconómica, donde hablamos más que todo del beneficio del proyecto. ¿Qué beneficio van a tener nuestros usuarios? ¿Qué es lo que van a ganar? No está el beneficio derivado de las disposiciones de energía eléctrica, también está el beneficio por demanda adicional, que puedo sustituir, por ejemplo, el queroseno, las velas, no sé, el mantenimiento de mi motor a diésel, ¿no? Por reemplazo de mi energía eléctrica, ¿no? Generalmente el consumo o lo que paga en el área rural, un consumo bien básico es, no sé, $3, ¿no? Mensualmente, ¿no? Porque el consumo que ellos tienen es bien bajito, ¿no? Entonces, a medida que va creciendo con la instalación de instalación eléctrica en su domicilio, su calidad de vida va aumentando y por ende su tarifa va subiendo. ¿Por qué? Porque ya se compran teles, se compran lo que es, no sé, un refrigerador, algunos ya se colocan aire acondicionado, ¿no? Dependiendo de la tipología del terreno o la situación en donde estén, ¿no? Pero hay variaciones. Por ejemplo, en el altiplano, en mi país, prefiere irse la gente de más edad a vivir a sus casitas, ¿no? Y viven alejados, vive una, podríamos decir que uno tiene su casa y el otro está, no sé, a 50 metros su casa, ¿no? Les gusta aislarse. Cosa contraria en los valles o en la Amazonía, que la gente les gusta compartir, les gusta agruparse, ¿no? Esas son algunas inquietudes o diferencias que he visto en mi departamento en Bolivia, ¿no? Como capítulo 12 está lo que es la clasificación y calificación del operador, ¿no? Donde se define claramente qué institución o entidad será a cargo de la operación y mantenimiento. En mi caso, la empresa de La Paz o distribuidora de electricidad de La Paz es la que tiene el área de concesión en el departamento de La Paz. Entonces, cuando nosotros ejecutamos un proyecto de electrificación rural, y lo hacemos, bueno, hacemos que la empresa distribuidora realice una inspección técnica para ver la calidad o si se ha construido bajo su estándar constructivo. Una vez autorizado por De La Paz, lo que hacemos nosotros es darle un contrato nosotros le decimos OMA, de operación y mantenimiento de La Paz. Entonces, ellos administran las redes, nosotros construimos y ellos administran las redes y ellos hacen, bueno, les implementan las acometidas a los que se quieran, ¿no? Después, un punto bien importante en lo que es la elaboración de proyectos de electrificación rural es la categorización ambiental. Tenemos cuatro categorías que se manejan en mi país. La primera categoría es estudio de evaluación de impacto ambiental analítico, que es una de las más fuertes, ¿no? Pero esta no, generalmente nunca se va a dar en el caso de proyectos de electrificación rural, ¿ya? La otra categoría, que es el estudio de evaluación de impacto ambiental analítico y específico, tampoco va de la mano o interviene en lo que son proyectos de electrificación rural, ¿ya? Los niveles de categorización ambiental que más se usan en proyectos de electrificación rural son los de los programas de pre-inversión, mitigación y plan de aplicación de seguimiento ambiental, ¿ya? Después el otro que no requiere de un estudio de evaluación de impacto ambiental ni programa de prevención de mitigación, no solo con un informe de algún ingeniero ambientalista que especifica que no hay problemas en la red, que no va a pasar por una área protegida o por algún, no sé, algún poblado que es una entidad, una población, bueno, que esté bajo protección
del servicio ambiental, entre otras, ¿no? Pero lo que más hincapié se hace es en la instalación de que los transformadores, que es los que pueden contaminar mucho, que tienen aceite inferior, no tengan PCBs, ¿no? Entonces, estas dos categorizaciones, la 3 y la 4, que son parte fundamental en los proyectos de electrificación rural, hacen bastante hincapié en que los transformadores no cuenten o no se instalen transformadores que cuenten con PCBs, porque esos son súper contaminantes, cancerígenos y entre otros, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo algunos ejemplos de la categorización para proyectos de electrificación rural. Por ejemplo, tengo para nuevas líneas de distribución eléctrica en media y baja tensión, para proyectos que tengan mayor a 10 kilómetros, la categoría es 3. Y aquí hay otro que es nuevas líneas de redes de distribución o ampliaciones de líneas eléctricas en media baja tensión. Si mi ampliación es de 50 kilómetros, se podría considerar que es una categoría 4. ¿Ya? Después de todo ese análisis que he tratado de hacerlo a grandes rasgos, sale lo que es un proyecto de electrificación rural, el cual cuenta con un ruteo de la línea, cuenta con diagramas unifilares, cuenta con topologías, precios unitarios y entre otros, ¿no? Voy a retroceder un poquito, van a disculpar. Eso sería con lo que lleva el proyecto de electrificación rural. Después hay una etapa que es la de inversión, donde uno ya ha aprobado lo que es el estudio técnico de preinversión de un proyecto de electrificación rural. Entonces, cuando ya tenemos el proyecto, ya tenemos la licencia, lo que hacemos es buscar financiamiento. Entonces, generalmente en el Departamento de La Paz, o también creo que en muchos departamentos de mi país, que son Bolivia, se busca cofinanciamiento. Bueno, eso es inicialmente, ¿no? Por ejemplo, yo digo, yo voy a poner el 70%, tú, como es tu municipio y son tus usuarios, o tú quieres que se ejecute, puedes poner el 30%. Entonces, buscamos financiamiento y una vez tengamos el financiamiento, se realiza lo que es ejecución. Y la ejecución está en base a licitaciones, quién la mejor propuesta, tanto económica como técnicamente, ¿no? Y después de hacer la ejecución, entramos a lo que es la operación, ¿no? Como les comentaba, una vez teniendo el área de concesión o el operador del área de concesión, le damos un contrato de operación y mantenimiento para que ellos puedan operar y hacer mantenimiento a la red. Después está lo que es la evaluación, donde nosotros evaluamos los alcances o objetivos de nuestro proyecto, donde decimos, pónganse, un proyecto de electrificación rural se ha proyectado que en su año inicial tenga 100 usuarios. En la etapa de evaluación y cuando ya están energizados, tratamos de ver que esos 100 usuarios se hayan enganchado a la red eléctrica, ¿no? Después, algo también para comentar o para analizar. Bueno, con esto ya voy a terminar. Aquí en la parte derecha es mi país, Bolivia. Lo que ven pintado de rojo es las redes de distribución en media tensión para el año 2020. ¿Ya? Y lo que ven aquí a la izquierda, los puntitos, van a disculpar, no se ven muy bien, son comunidades que se realizó un censo agropecuario el 2013 en mi país y se reflejó en el mapa cuántas comunidades tiene Bolivia, ¿ya? De eso, nosotros en el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz hacemos un análisis. Aquí en la parte izquierda está Bolivia. Y estos puntitos que ven ustedes son comunidades que no cuentan con energía eléctrica, ¿ya? Pero eso, para que lo tomen en cuenta, es para el año 2013, ¿ya? En cambio, aquí la red de distribución o las redes de media tensión se han generado hasta el año 2020, ¿no? Entonces, seguramente van a poder ver
que está cruzando redes eléctricas por comunidades que en el censo decía que no tenían energía eléctrica, pero del 2013 al 2020 ya se han generado redes eléctricas que, bueno, ya suministran energía eléctrica, ¿no? Eso como algo para analizar, que se puede hacer tal vez un estudio de ver cuánto nos falta para poder llegar al 100% de electrificación rural y entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, este es ya un poquito de análisis. Por ejemplo, es el norte de La Paz, lo que les había comentado, la Amazonía de mi departamento. Si ven, estos puntitos que están aquí son comunidades que no cuentan con electrificación rural, eso para el año 2013. Y esta es la red eléctrica para el año 2020. Entonces, algunos lugares ya se han podido o ya se ha llegado a lo que es electrificación rural, ¿no? Por ejemplo, esta parte de mi departamento, de mi país, es un, podríamos decir que es virgen, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque no hay muchos caminos, pero hay comunidades, ¿no? Chiquititas, ¿no? Algo que comentaba ayer también era, o algo que comentaba con alguien, por ejemplo, aquí hay un parque nacional, si se dan cuenta, es un parque nacional, el Madidi, algunos han debido escuchar de ese, pero miren, aquí hay dos comunidades, uno es San Fermín y el otro es Cucuslanza, y están en, y son fronterizos con el país vecino Perú. Entonces, la red más cercana debe estar como a 50 o 60 kilómetros, ¿no? Y para nosotros poder extender y suministrar energía eléctrica a estas dos comunidades, tendríamos que pasar por todo el Parque Nacional. ¿Qué conlleva eso? Hacer una licencia ambiental categoría 3, porque vamos a deforestar muchas cosas y el costo-beneficio es muy alto, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho estas dos comunidades? Han hecho el estudio, pero han hecho el estudio solicitando a la operadora del lado del Perú, ¿ya? En el lado del Perú generan a 60 Hz, ¿ya? Y para ellos es más conveniente engancharse a la red del Perú que engancharse a la red de Bolivia. Uno, porque esta red está, no sé, a medio kilómetro, y en cambio esta está, si sería eso, está futuramente a 60, 70 kilómetros, ¿no? Eso algo también como comentario, algo peculiar que nos ha pasado, ¿no? También aquí hay otra parte de electrificación rural. Si ven, aquí hay más comunidades, hay más redes eléctricas, porque su accesibilidad, hay más caminos y entre otros, ¿no? Esta es ya casi la parte sur del departamento de La Paz, y este por ejemplo, esta mancha roja es la ciudad de La Paz, la ciudad del Alto, que tiene más densificación de redes, ¿no? Después está, miren, el altiplano casi ya en su mayor parte ya cuenta con casi el 100% de electrificación rural, ¿no? Bueno, eso quería comentarles como experiencia y cómo se llevan los proyectos de electrificación rural en mi país. Les agradezco mucho su atención, espero no haberles cansado. Muchas gracias, ingeniero, por su ponencia. Le leo unas cuantas preguntas, aún tenemos tiempo. ¿Le parece, ingeniero? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, acá. No se mal. A ver, un pequeño inconveniente, un momento. Acá hay una pregunta de Oscar Fabio. ¿De cuánto es la cobertura de energía eléctrica en el departamento de La Paz? Como les mostraba, habría que hacer un análisis detallado sobre eso, pero creo que estamos casi entre el 70 y 80% de cobertura, ¿no? La complejidad de los lugares que no se puede llegar es la accesibilidad del terreno, no hay caminos, ¿no? Entre otras cosas, ¿ya? Para eso tendría que implementarse otro tipo de proyectos que son, por ejemplo, las microredes, paneles fotovoltaicos independientes, ¿no? Entre otras cosas. Pero podría dar un número que más o menos estamos entre el 70 y 80, ¿no? 75 y 80%. Ingeniero, hay una consulta de William Campión. Dice, ¿el impacto ambiental de la arqueología también se toma en cuenta?
el impacto ambiental. Sí, como les decía, generalmente los proyectos de electrificación rural en Bolivia siempre se van relacionados con la categoría 4 y 3, ¿no? Pero el mayor impacto que puede tener en el ambiente son los transformadores que ahora ya no vienen, ¿no?, con PCBs, pero antes venían con PCBs, ¿no? Entonces siempre los ambientalistas hacen hincapié en eso, ¿no?, que el mayor impacto ambiental que se pueda tener o pueda perjudicar es el contenido de aceite, que esos aceites que tienen los transformadores de destrucción no cuenten con PCBs. Después, otro sería que no se pase por áreas protegidas o por ejemplo, comunidades que son, por ejemplo, por Tihuanaco, áreas protegidas donde hay culturas andinas, entre otras, ¿no? Después, por lo demás, no hay mucho problema en el impacto ambiental que pueda generar una red de electrificación rural. Más al contrario, uno cuando proyecta o hace una red y abre derecho de vía, digamos que son más o menos 6, 7 metros, en la zona altiplánica no hay mucho problema, pero lo que es en los valles y en la Amazonía, ya uno hace derecho de vía, digamos, una semana, a los 15 días ya tiene que hacer otra vuelta porque la vegetación crece muy rápido ahí, ¿no? Después no vi muchas dificultades en el impacto ambiental, ¿no? A no ser que pase por eso, es lo que no me acordaba, áreas arqueológicas, ¿no? También hay que tener cuidado de eso, ¿no? Claro,